la situación de Juan D'Artés, que ustedes saben está en Brasil y que finalmente declaró en la jornada de ayer, tal como se especulaba. Exactamente. Bueno, se estaba viendo a ver si realmente iba a declarar o no, porque es uno de sus... De sus beneficios, digamos, la posibilidad de no declarar si quería o de declarar solamente con su defensa. Después estaba en él la opción de no responder preguntas de los abogados de Telma o de la fiscalía. De hecho, fue lo que hizo. Declaró solamente con sus abogados y al término de su declaración hablaron los abogados de Telma Fardín y dijeron lo siguiente. Declaró durante aproximadamente 2 horas y eso es todo. A grandes rasgos negó todo. Respecto al contenido, yo voy a omitir contestar preguntas. Sí puedo decir que hay una versión que estuvo circulando, que todos conocemos, que es el reportaje aquel que dio antes de viajar a Brasil con Mauro Viale. Y nada más. Exculpatoria. ¿No? ¿No reconoció nada? No reconoció. ¿Ratificó los dichos de esa entrevista? Del contenido, no. Lo que sí no reconoció, obviamente no reconoció los hechos. ¿Telma Fardín quedó afectada por la declaración de alguna manera al escucharlo a D'Artés? A ver, creo que en este tipo de audiencias siempre la víctima, digamos, tiene un impacto, ¿no es cierto?, sobre la víctima. Parece que va a hablar Telma. Pero bueno. Telma, perdón, ¿podemos molestarte? Una palabra. No, no. Solo una palabra. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje puedes dar? ¿Puede ser? Es muy importante que escuchen a los abogados, es muy importante que ahora hable la justicia. Bueno, ella no quiso dar declaraciones, hablamos de quien lo acusa justamente a D'Artés. Y el abogado de ella en este caso, ¿no? Exactamente, que tampoco quiso dar precisiones de qué fue lo que declaró, pero remitió a la única entrevista que dio Juan D'Artés antes de viajar a Brasil, que fue una entrevista que le dio a Mauro Viale, exactamente. Y repitió exactamente la misma declaración que dio televisivamente en el programa de Mauro Viale y lo replicó allí. El resultado, 2 puntos, negó todo. Bien.